¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a todos aquellos que se incorporen. Daros las gracias. Solo recordaros que podéis compartir este vídeo sin problema alguno. Podéis darle a like, que no cuesta nada, y me haríais un favor suscribirse también y comentar. Toda crítica es buena. Os lo agradecería. Un detalle que se nos pasó por alto en el primer capítulo es que, una vez en las Islas Feroe, tenéis que adquirir una tarjeta para vuestro teléfono libre. Esto quiere decir que cualquier compañía le es válida. Estas tarjetas salen entre 13 y 14 euros. La capacidad de megas de estas tarjetas, una vez consumido, se pueden renovar a través de la página web de la misma compañía de la tarjeta. Esta tarjeta es solo válida en las Islas Feroe, lo que quiere decir que si vais de vuelta a Dinamarca, allí no os valdrá. Tener internet nos ayudará, bien para recabar información de los lugares que vamos a visitar o orientarnos si hacemos algún trekking, así como utilizar el GPS si nos movemos en vehículo. Y como no, otro detallito bastante importante es que adquiráis un seguro médico. Nosotros teníamos nuestra tarjeta sanitaria europea, pero adquirimos un seguro IATI, una compañía bastante conocida y con unos precios muy buenos. En este caso, 9 días, 42 euros, 2 personas, un seguro estándar con bastante cobertura. Estos sitios que voy a visitar, os dejo los nombres, ya que me es casi que imposible pronunciarlos porque son muy complicados, ¿vale? No me enrollo más y comenzamos con el capítulo 4, Islas Feroe. En este lugar había que respetar las leyes y no fue posible sacar ninguna toma de dron. Esta cascada, a pesar de las fotografías hechas por dron que podréis encontrar en internet, no es tan impresionante en persona, pero el lugar es bastante relajante. Thank you.
tras deleitar nuestra vista con este increíble y único acantilado que jamás habíamos visto, nos dirigimos a Saksun para pernoctar en una autocaravana, toda una aventura, ya que se encontraba en una granja de corderos. La climatología ese día fue increíble, cosa que nos sorprendió, ya que nos deleitó con un atardecer de camino a Saksun de película. Este ocaso solo era el aviso de la que iba a caer el día siguiente, ya que nos obligó a quedarnos en el Airbnb donde fuimos. Airbnb este que elegí yo, que maldita la hora por la foto. Y encima, el agua, yo no me baño aquí ni loco. El agua, tienes que abrir el grifo este para que el agua salga por aquí. Sí, y la vela encendida es para que Dios nos acompañe. Sí, la vela encendida es para que Dios nos acompañe porque la... Ay, Dios mío, lo que vine a coger yo. Ay, Dios. Que el Señor nos pille confesados.